We wish I had the stuff. Amigo, mi brother, uno de los mejores payasos del mundo, lo tenemos en exclusiva aquí, y él es... ¡Regalito! Él es el más divertido y talentoso de todos, venido de una familia legendaria de entretenedores, para regalos este, ¡Regalito! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Es el mejor payaso del mundo! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Él es el increíble y espectacular Regalito! ¿Cómo estás, amigo mío? Mi querido Calabacita, ¿cómo estás? Calabacita. ¿Qué le dijo una caña grande a una caña chica? ¿Qué le dijo? Cañán, cañán. Y me gustó. ¿Cómo crees, padre? Oye, ¿cómo va todo, amigo mío? Todo muy bien. ¿Ya estás adelgazando? A la familia del monstruo. Apréndele algo. Pero te fíjate, ya la cara estaba así, la del monstruito. Estaba sonriendo. Como mandando besos, fíjate. Oye. Mayito, hasta DJ para 3 años, Mayito, porque este ya no sirve. Necesitamos un DJ. Hashtag DJ para 3 años. No, es que el sol ahorita está muy oculto de todo, caray. Está peleando con la copa. Bueno, pues ya está, pues de mi modo vamos a soltar chistes. A ver, no, uno de los grandes comediantes que tenemos aquí, caray, de 30 voces por la boca, 30 voces por las cuerdas vocales. ¿De qué quiere? ¿De qué chistes? De profesores. Estaba un profesor parado ahí en la calle con otro profesor y los dos eran raíces. Y le dice un policía al profesor, a ver, ¿qué está haciendo aquí? Dice uno,
esperando el camión. Y usted, dice, aquí esperando el camión con mi marido. A ver, ven aquí. Hey, tú, comediante, ven acá. Házmelo de perros. Estaban dos perros esperando el camión. Y llega un policía y le dice a un perro, ¿qué estás haciendo aquí? Traducción, esperando el camión. Y le dice el otro, ¿y tú? Aquí esperando el camión con mi marido. ¡Saca a Chochi la mole, Mayito! ¡De gatos! ¡Anacelia quiere contar un chiste! Estaba un gato y dice, me llamo Roberto y soy de Paraguay y vengo solo. ¿Para quién? Paraguay, señor. ¡Mayito! ¡Anacelia! ¡A ver, Anacelia! ¡Hombre! ¡Ahora sí que no me sé uno! ¡Sí, hombre! Bueno, ¡tú te lo sabes! Es que estaba un niño y le dice... Estaba su mamá, le dice al niño... ¡Hijo! ¿Por qué estás platicando con los zapatos? Es que en la caja dice Converse. ¡Ah! ¡Ah, hombre! ¡Mayito! Es que... Mayito. Estaba un pollo y estaba platicando con unos tenis. Y le dice el papá pollo al pollo, oye, ¿por qué estás platicando con los tenis? Porque dice Converse. Pero eran pollo. Es que Anacelia, eran tenis, no zapatos, Anacelia. ¡Ándale! Estaba el señor así en la parada, esperando el camión. Sí. Y llega otro señor y dice, oiga, aquí pasa el 31. Dice, no, yo lo paso allá en la casa con la familia. Muy buena. ¿Sabe qué? Mejor vámonos con chispas. Dile a cambio.